Como parte de la cooperación judicial internacional entre las fiscalías de Colombia y de Chile, fue destacado un equipo conjunto de investigación ESI para impactar las finanzas de una organización narcotraficante señalada de mover toneladas de marihuana. Con ocasión de un proceso judicial orientado por la Fiscalía Regional de Valparaíso, fue identificada esta estructura criminal que sería la responsable de obtener el estupefaciente en las zonas de producción ilegal en el departamento del Cauca, sacarlo por la frontera del sur del país, transportarlo por Ecuador y Perú para finalmente ponerlo en Chile. Información en poder de la Fiscalía evidencia que la organización transnacional estaría involucrada en el envío de 4 toneladas de marihuana que fueron incautadas en Chile en septiembre de 2022. Labores de policía judicial evidenciaron que integrantes de la red narcotraficante adquirieron múltiples propiedades que habrían sido puestas a nombre de familiares y personas cercanas. En ese sentido, un fiscal adscrito a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre 2 inmuebles urbanos, 3 rurales y 3 vehículos ubicados en Cali y Palmira, Valle del Cauca y Pitalito, Huila. Los activos afectados con medidas cautelares superan los 1.093 millones de pesos. Estas acciones hacen parte de la estrategia Argenta dispuesta por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, con el objetivo de impactar las finanzas de las organizaciones narcotraficantes y del crimen organizado. La Fiscalía habla con resultados.